gobernador citó a que estuviéramos en casa de gobierno los integrantes del comité de vigilancia del cumplimiento de la mía de la laguna de Valle del Garza. Participando Fernández, Profepa, Imares, Ayuntamiento, Captan, Asimán y todas las CONAFOR, CONAGUA y todas las la Universidad de Colima para darle seguimiento al cumplimiento del dragado de la laguna de Valle de las Garzas para que a futuro sea el parque metropolitano. Afortunadamente el gobernador del estado se involucró profundamente interesado por el tema de la laguna y ha sido él el factor de calidad que ha influido para que el director de API le ponga más interés en el cumplimiento de los compromisos que los favoreció la visita con el señor gobernador. Afirmativo, el sábado antepasado estuvo el señor gobernador visitándonos a los de Asimán en el desayuno semanal que tenemos en la laguna, y él estuvo y pudo constatar personalmente el estado deplorable que se encuentra en la laguna de los Valles de las Garzas. Y convinieron la cita con él en la casa de gobierno. ¿Qué pasó? El gobernador quiere ser factor de que le dé calidad a los compromisos que ATI tiene adquiridos con el pueblo de Manzanillo con respecto a lo del mantenimiento y rescate de la laguna del Valle de las Garzas, porque aparte de que es un pulmón ambiental para Manzanillo, a futuro será un parque metropolitano para la ciudad. ¿Algo que quiero usted agregar? Pues que el señor gobernador sigue demostrando su mejor voluntad para que Manzanillo progrese y que particularmente en el tema de la laguna del Valle de las Garzas llegue a buen término el rescate de ellos. También pues la agrupación Ciudad Manzanillense hace una invitación al pueblo en general para que el próximo miércoles 11 de abril nos acompañen a las 9 de la mañana en la Plaza Juárez en el aniversario del 160º aniversario del SARPE de Benito Juárez de Manzanillo hacia Panamá. Muy bien, presidente, deme su nombre completo. Yo soy Vidal Dávalos, soy el presidente de la agrupación Ciudad Manzanillense. Muchas gracias, presidente.